Ahora sí regresamos a la Torre de la Soledad, gente. Día 27, 26, lloviendo. Ah, cabrón, Se pone la batalla final, ahora sí. Día 27. Vamos a dejar todos, ahora sí. Todos los perrones. Y vamos directo allá con el jefecito. Vamos a ir así directo a abrir todas las zonas para escapar con el Capitán Olimar. Y esperemos no pase mayores. Es el capítulo final de esto, ahora sí. A ver qué pedo. Ahí está Olimar. Ah, es Olimar. Menos mal, si muerta salvo. Parece que ese droga ya no está. Ahora es el momento de rescatarlo. Sí, estamos antes de que venga. Antes de que venga. Tengo que mandarle unos rápidos. La Benju, bueno, le envío que le mandé 6, así que van a ser rápido. Omití ya la verga. Vamos a mandar rápidamente. ¿A quién traigo? No sé quién traiga, pero a quien esté. Hasta aquí. Y los otros güeyes, pues también que se muevan. Que se muevan hasta las bombas. Quiero bombas. Quiero liberar ahí ese pedacito para agarrar las cosillas que están ahí. Bueno, en lo que esperamos. A ver quién gana la super carrera. Ahí va el muerto Olimar. Quedamos nosotros todos perrones. Ya rebasamos a la Brittany. Y se va a quedar, nosotros seguimos avanzando. Bueno, hoy vamos a sacar bombillas de ahí. Vamos a mandarlo para acá arriba. Déjame cambiar rápido porque viene el loco este. Esperen las bombas negras. Checando porque no. Este güey ya. Ah, vale, caca.
pudiera subir este muro no tendría que dar tantos rodeos y podría aprovechar al máximo mi tiempo de exploración. Por desgracia no llevo rocas bomba conmigo, ojalá pudiera una por aquí cerca. Vamos a ver, seguirle. Sí, ok, por acá. Juguitos. Nota, huevo. ¿De código qué? Hoy sí, código. ¿Cuántas de código tengo? A ver, déjame ver las de código que tengo. Me faltan cuatro. Se me quedaron otras partes. Bueno, sigue avanzando este güey. Ten cuidado. Ay, ya viene el güey aquí. De nuevo. Y ocupo de esas mierdas. Voy a quitar el güey. Así que no hay pedo. Indicios de hostilidad, pues no me deja ni un momento. La verdad es que siempre le ha gustado a los perros, pero no esperaba que de un ser así que sueño se habrá vuelto a iniciar el estado de invernación. Oh, vamos siguiendo caminando por aquí. Seguimos por aquí. Ay, güey, llegamos a otra parte. Está muy oscuro. Una nota. Mejor sigamos. He encontrado una planta que me sonaba muchísimo en un sitio tan oscuro que no alcanzaba a ver dónde ponía los pies. Si no recuerdo más, se trata de una flor luz que se abre cuando recibe una luz intensa y creo que por aquí cerca había algo que emite una luz muy brillante, ¿verdad? Capitán Olimar, bueno, creo que aquí lo pone. Sigamos las luces. Negros.
por estos que están aquí. Terminaron estos. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí está otra. Ya se aprendimos todo. Nota que dice al 6, ay güey. Creo que voy a durar un día más aquí porque cabrón, les digo. Bye.
Mira este aquí. También súper lentos los Pikmin. Ya no les puedo echar a nadie más, ¿para qué? Creo que sí les podría echar más. Escapemos. Hemos escapado, negros, ahora sí. No, me tengo que pegar el tiro con él porque... What the fuck? What the fuck? Ay, güey. Mira, no voy a poder, no voy a poder chingar porque ya me quedé un poquito de tiempo. Que anda de tiempo, creo que el día siguiente será la batalla final. Dice: destruye el morfoplano que se separa de su cuerpo. Oh. Ok, ok. No, hombre, no me tengo que alcanzar ya con él, así que mejor peguemos fuga. Ya volveremos pronto. Vamos a completar todo, pensé que iba a tardar menos, pero sí está medio tardado en construir los puentes y todas esas cosas. Ya sabía que iba a pasar eso, pero no pensé que fuera tan tardado. Y nosotros gastando ahí, parece que hemos detectado toda la fruta de sanidad. Sí, negra. Bueno. Perdí un pigme, ¿verdad? No sé ni dónde lo perdí. Ah, en una pelea con unos monstruillos ahí pedoros. Bueno, vamos a hacer la última nota ya para despedirnos y irnos rápido al capítulo 28. La misma forma de vida que se trabó a Dimar se convirtió en un gigante bípedo. Solo nos queda una opción: poner en práctica todo lo que hemos aprendido hasta ahora, que va a intentar vencerlo. Solo así podemos